Hay universidades que tienen situaciones críticas con no pagos de salarios, situación que nosotros no tenemos. No tenemos dificultades en el pago de becas estudiantiles, nosotros estamos cumpliendo con el pago de becas estudiantiles en un sistema de becas que ya lo hemos expresado también en otras oportunidades. Ninguna universidad destina el 2% del presupuesto total de su universidad, ninguna, para pago de becas. Entonces, bueno, esto tiene que ver también, ¿no?, con la responsabilidad que le cabe a la universidad, ser consciente de la necesidad de dar ayuda a los estudiantes que tienen o que están en situaciones de vulnerabilidad para que puedan acceder a la educación y tratar de dar el sustento para que puedan completar sus estudios. Así que en ese sentido, bueno, seguiremos trabajando en eso. Se profundizarán algunas actividades que consideremos que sea necesario trabajar y, por supuesto, vuelvo a lo mismo, analizaremos este documento y algún otro documento que se pueda hacer presente, que muchos se reconocen, porque vuelvo a insistir, ustedes probablemente hayan tenido la oportunidad de ver distintos pronunciamientos que ha tenido a lo largo del año, incluso el año pasado, el Consejo Superior. Y todo tiene que ver con la agudización que estamos teniendo de esta situación de crisis que nos afecta a todos, sin duda afecta a los grupos más vulnerables y sin duda hoy afectados quienes desde el Estado han dejado de tener la posibilidad de trabajo. Y bueno, genera una situación bastante disconformidad. Los casi 600 despidos del área de agroindustria. Nosotros hemos planteado acá los despidos que se venían sucediéndose en el caso del INTA y en el caso del SENASA, que son instituciones que tienen vinculación con la universidad, con actividades de investigación, muchas de ellas actividades de extensión, y realmente nos preocupan.